1. 150.000 vacunas de la farmacéutica Sinovac ingresaron el martes. De acuerdo a Bukele, fueron donadas por la República Popular China. El Salvador compró al país asiático 2 millones de dosis. 2. Estimó que para el jueves 8 de abril, los maestros de todos los niveles educativos, tanto público y privado, estarían vacunados. 3. El miércoles 7 de abril inició la vacunación a personas con enfermedades degenerativas y adultos mayores. Además, indicó que el lunes 12 se abriría un megacentro de vacunación, el cual serviría para vacunar a 30.000 personas diariamente. 4. El lunes inició otra entrega del programa alimenticio de emergencia sanitaria en Chirilagua y Concepción Batres, San Alejo y Yerehuayquín. Nuevas Ideas perdió las alcaldías de los 4 municipios mencionados en las elecciones pasadas. 5. Juan Carlos Videgaín Ananía fue nombrado el miércoles como nuevo ministro de Gobernación. Al presidente se le olvidó mencionar que Ananía también es hijo de la ministra de Educación, Carla Ananía. 6. Enviará una reforma a la ley del FODES en la nueva asamblea. El porcentaje asignado a las alcaldías pasaría del 10 al 6%. De esto, el 75% del dinero para las obras se entregaría en proyectos y no en efectivo. 7. El nuevo director del Fondo de Conservación Vial, FOVIAL, será Alexander Ernesto Beltrán. El exdirector de esa institución, Álvaro Obain, será el encargado de dirigir los proyectos del FODES. 8. David Josué Martínez es el nuevo ministro de Agricultura. No obstante, no se explicó la salida de Pablo Salvador Anliker, señalado por la Fiscalía de El Salvador en múltiples irregularidades en las compras del gobierno durante la pandemia. Los cambios en el gabinete del presidente Bukele ocurren a pocos días de que se conozca la lista de corruptos de Centroamérica, entre los que estarían nombrados varios funcionarios salvadoreños. Asimismo, el presidente aún tiene pendientes 2 anuncios más.